¿Qué tal, amigos? Soy Javier Lajo, autor del libro Kapak Ñan, la ruta inca de sabiduría. Y estoy acá para relatarles una serie de imágenes con las que trato de explicar los diferentes temas que profundizo en mi obra. Espero que les guste. Un viaje imaginario por Kapak Ñan, para que ustedes tengan una idea de qué significa este gran legado histórico, este gran legado de nuestra civilización andina. Sobre el mapa podemos distinguir una línea verde que va de norte a sur. Es un camino de a pie que cruza todo el continente. Y en Perú, Ecuador y Bolivia tiene otras características que ahora vamos a analizar. Las siguientes fotos pertenecen a nuestro amigo Ricardo Espinosa. Puede ver fácilmente el gran trazado del camino, un camino descuidado ya hace 500 años. Ahora vamos a ver cómo este camino todavía luce en mucho de su kilometraje, empedrado, incluso en los lugares en donde hay pendientes, escalinatas de piedra, los restos arqueológicos de un tampu en el norte peruano. Vamos en esta exposición a ocuparnos más bien del Kapak Ñan subterráneo, de ese mito que cuentan las leyendas que dicen que existe un túnel subterráneo o chincana que va desde Tiahuanaco al Cusco y hasta Cajamarca. María Cholten descubre pues hace algunos años que las principales ciudades preincas están ubicadas geográficamente a lo largo de una recta o diagonal a 45 grados del eje norte-sur. ¿Quiénes construyeron estas ciudades y templos en una línea recta de miles de kilómetros? ¿Cómo hicieron y sobre todo para qué servía? ¿Qué uso tenía? Bueno, este es un proyecto histórico y tiene un fundador que indudablemente es el que está retratado en la portada del Sol en Tiahuanaco. Este fundador es pues el gran Tunupa, Huiracocha. Huamán Poma apunta que los incas dicen que ellos vinieron de la laguna del Titicaca y de Tiahuanaco, y en otra parte dice fin de la Ucaruna y entran los incas poco a poco. A su vez Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui dice vinieron de hacia arriba de Potosí. Hay una plegaria antiquísima que habla de este civilizador, de este doctrinero Tunupa Huiracocha, que dice así: Tunupa, el de los ojos tristes, ¿dónde estarás en las frías soledades de las punas y salares? Tu padre te busca, tu novia te busca, tus hermanos te buscan. Cuando bajes al valle furioso y atronador con tus aspas de Tigray, capari, capari, gritando, tú que te alimentas de estrellas y bebes el hielo derretido de los glaciares, perdona mi olla de mote, perdona mis papas hervidas. Tan joven y buscador de Huiracocha, ¿de dónde habrás venido, Tunupa, cazador de soledades, a llenarnos el alma de esperanza? Así es Tunupa Huijingira, así es Tunupa, el maestro inconforme, un astrónomo y un sabio, iluminado sin lugar a dudas. En la vista, el monte Tunupa al sur de Bolivia, a orillas del Salar de Uyuni. Por eso, su actuar en el pasado se ofrece imperfecto o defectuoso, y solo en cuanto rectifica y perfecciona su obra, es que adquiere la nota esencial más importante, que es la de poder y mando de todo lo existente. La serpiente no debe luchar contra el águila, primero el gobierno de las almas, después la arquitectura del Estado. Ahora veremos el significado de un símbolo que se le ha traficado y que se le ha vulgarizado con el nombre de chacana. Palabras poquinas, tahuapaca o tarapaca, denominan el área donde está el Salar Uyuni, y también es el verdadero nombre de este símbolo, tahuapaca. Huatacapa significa isla de los Kapaj o Pacarina de los Kapaj, lugar misterioso y escondido donde proviene el pueblo Puquina. Este es el verdadero significado de la cruz cuadrada de Tiahuanaco, una línea que va de Cosco a Oruro o de Oruro a Cosco, pasando por Tiahuanaco, pasando por Amantani, Pucara, Racchi, con distancias iguales entre ciudad y ciudad, entre Oruro, Tiahuanaco, Tiahuanaco, Pucara y Pucara, Cosco. Pero vamos a detenernos un poco en Amantani y vamos a acercarnos hacia lo que es esta isla en el lago Titicaca para observar sus templos de Pachatata y Pachamama. Estos símbolos o figuras geométricas en
estos templos antiguos preincas nos van a dar pues la clave de lo que es esta gran ruta de sabiduría. En esta figura, en este dibujo topográfico de la isla de Amantaní, se observan dos cumbres o cerros que hay en la isla. En una foto satelital podemos darnos cuenta también ya de este cuadrado que está en la cima del cerro. Bellísima foto de Pachatata, un templo cuadrado. Lo podemos ver en esta fotografía y dimensionarlo con la figura del hombrecito que está parado en el horizonte. En el otro cerro tenemos a Pachamama, que es un recinto circular. Ambos templos se usaban como horizontes artificiales o plazas semi-hundidas para la observación nocturna, esta plaza circular que es Pachamama. Pero también tenemos las mismas formas del cuadrado y del círculo en todo el altiplano, en las chulpas de Cutimpu, de Ácora y otros sitios arqueológicos del altiplano puneño. Pero los amautas nos dejaron estas impresiones líticas para que no olvidemos pues estas dos formas del cuadrado y el círculo, y precisamente conforman lo que hemos llamado la primera ley del pensamiento andino, que es el Yananti. Y uno de los más bellos es precisamente este, que es el torreón de Machu Picchu, en donde podemos ver en el lado izquierdo un semicuadrado y en el lado derecho un semicírculo o una pared curva. Estos restos arqueológicos están en el norte de Quito y que también tienen la misma tecnología constructiva del cuadrado y del círculo en plazoletas semihundidas. Estas son las de Tucumán, las del santuario de Quilmes. Pueden ver fácilmente el paisaje de la Pampa Argentina. Ahora regresamos al Cusco, en el denominado Templo de la Luna o Amaru Machay. Vamos a distinguir también las mismas formas en la cima de este Amaru Machay, que es una colina de rocas. Podemos ver un cuadrado por la mitad y un semicírculo. En la parte baja de la explanada también hay una gran roca semicircular a la izquierda y a la derecha una roca semicuadrada. En la cima también del Amaru Machay representan el cóndor y el águila de la época inca. Para nosotros significan pues el Yanantin de lo que es la imparidad, puesto que estas aves están acompañadas de felinos y de serpientes. Ya no solamente está el concepto de Yanantin, sino el concepto de Macintin. Aquí tenemos precisamente una representación fotográfica de Teotihuacán, y nosotros podemos ver la línea que pasa por su avenida principal, y en un ángulo estas dos pirámides unidas por una línea roja que va precisamente al punto del horizonte en donde aparece el sol el 22 de junio, en el solsticio de invierno. Estos fenómenos de solsticios y equinoccios se producen por el eje inclinado de rotación del planeta. Causa la vida y la biodiversidad tal como la conocemos en la actualidad. Si no fuera por esta inclinación del eje terrestre, no habría vida tal como la conocemos ahora. No habrían estaciones, ni mucho menos el paraíso de colores y de luz que hay en la Tierra. Pero ¿hasta cuándo tendremos este paraíso? Esta es una representación, pues, de el efecto de trompo que tiene el comportamiento de la Tierra en su eje de rotación. Esta inclinación del eje terráqueo o axis mundo, así llamado también árbol de la vida, es pues muy importante para la vida sobre el planeta, pues de su calibración fina depende mucho la regularidad de los climas y de la distribución inteligente de la luz y el calor sobre la Tierra. Para que no se produzcan fenómenos catastróficos como es la inestabilidad del clima o de la corteza de la Tierra, vale decir huracanes, tifones, tornados, tormentas, terremotos y tsunamis, muchos otros cataclismos sobre los cuales el ser humano no tiene control alguno. Pero este eje no es muy fijo, es más, es inestable. Para los andinos es el elemento principal del equilibrio del mundo. Un equilibrio muy delicado que se produce por el efecto trompo del eje, el cual termina su rotación cada 25.000 años, completando el año platónico, si es que lo completa. Pues por su inestabilidad, el eje tiende a inclinarse más y más lentamente, pero va cediendo hasta
hasta que alguna vez se producen los fenómenos que nuestros pueblos llaman los pachacutis, que significa que la Tierra se da vuelta. Estos son cataclismos planetarios y que están muy relacionados con las teorías paleontológicas de Georges Cuvier sobre las catástrofes sociológicas de Georges Sorel y Carlos Marx sobre el mito y los cambios violentos de las sociedades. Siendo el ángulo del Axis Mundi, o eje de la Tierra, el causante de las estaciones y biodiversidad, podemos preguntarnos quién puso la Tierra en este ángulo. ¿Será algo automático en la mecánica celeste? ¿Y cuál sería el ángulo óptimo de rotación para que se den los climas más benignos para la existencia de la vida plena sobre la Tierra? Esto que han visto en esta pantalla es un ejercicio geométrico donde se usan el cuadrado y el círculo y la diagonal para la obtención simple de la cruz Tiahuanaco. Es un antiguo juego de niños que en el pueblo Puquina del Perú se conoce como la firma del diablo y precisamente sirve para calcular el ángulo óptimo de rotación del eje de la Tierra, que sería esta línea, esta doble línea que hemos dibujado aquí. Si el ángulo del eje terráqueo es el factor fundamental del cuidado de la vida, entonces su monitoreo y el cuidado de este equilibrio del mundo es lo más importante, pues la vida representada por la estabilidad del Axis Mundi o eje de la Tierra es muy frágil. También es muy frágil la corteza de la Tierra. La vincularidad, pues, Huiracocha Pacharruna, alcanzada en la sociedad inca, les habría permitido a los antepasados, entre otras cosas, intentar el control sobre el equilibrio del eje terrestre en su ángulo óptimo de rotación y con ello el mantenimiento del orden del mundo, dado que la inclinación mayor sucesiva genera un conjunto de desórdenes climáticos que se empeoran cada año. Esta vocación o voluntad de manejar o amarrar el ángulo de incidencia del sol sobre la Tierra con los intihuatanas está vigente en forma masiva en el pueblo altiplánico hoy en día. Palidad del Alto en La Paz, Bolivia, han creado una gran escultura en mármol llamado Puerto del Sol y la han erigido como un gran monumento, declarando explícitamente que su voluntad es amarrar el sol. Este es un dibujo esquemático de cómo sería el Capagnán y esta gran diagonal o línea de la verdad o de la vida, que es el ángulo de rotación del eje de la Tierra, aproximadamente 22 grados con 30 minutos. En mayo, junio y julio del 2002, revistas científicas bien reconocidas y estimadas dijeron por primera vez que estamos en el proceso de un reverso polar. Los geólogos han estado tan seguros del fenómeno que de hecho hicieron un mapa de los últimos 4 millones y medio de años. Estas investigaciones sugieren que la Tierra ha pasado por 14 de esos reversos polares. Esta es una simulación a colores de las líneas de fuerza geomagnéticas sobre la Tierra. Nótese la cintura que forman sobre Indonesia. Pero evidencias recientes de algunos de los interiores de las muestras de hielo de Groenlandia y Antártica dicen que puede pasar tan cerca como una década. Ahora sabemos que los polos están en la actualidad moviéndose. Durante los meses de mayo, junio y julio del 2002 fue que las revistas científicas como Nature Sciences, Scientific American y Neuroscientist publicaron y reportaron que estamos definitivamente en el proceso de un reverso magnético. Aquí podemos ver el gran cataclismo planetario que sucedió el 26 de diciembre de 2004 en Indonesia, Sri Lanka, que afectó a India, Tailandia y otros países azotados por el terrible maremoto que además tuvo un alcance planetario y que mató a 150.000 personas en escasos minutos. Esta teoría se hizo ya presente en el mundo científico en la década de 1910. Estuvo a cargo del sabio Alfred Wegener. Las cicatrices de cataclismos pasados aún las podemos ver bajo el mar. Los pachacutis han sucedido con más frecuencia de lo que imaginamos. Es por eso el urbanismo de alta montaña de los incas y sus construcciones megalíticas, además de la larga y paciente espera del pueblo inca y su trabajo por establecer el equilibrio del mundo, el orden andino. Frente a tamaños cataclismos, como si no en los mitos podemos guardar pues el conocimiento, habiendo estas catástrofes planetarias cíclicas. Nuestros hermanos aguardan
y luchan pacientemente por el retorno de su mascauce, la vida plena sobre la tierra. Saben que el desequilibrio actual no puede durar mucho. Podemos ver, pues, la imagen del fundador desplegada por todo el territorio andino y amazónico. En la cultura muchic, en Paracas, en Guari, en Chavín, y los templos de la Capac Cuna, cuadrados y circulares destruidos por el colonialismo, signos de la civilización de los Capac, distribuidos por todo el territorio continental, destruidos por una guerra religiosa. Templos destruidos por todo el territorio. Caral, a pocos minutos de Lima, una ciudad con pirámides que tienen 5.000 años de antigüedad. Este es el templo circular principal de los incas del Cusco, en Sacsayhuaman, el Muyujmarca. Se le puede ver al centro tres círculos concéntricos. Sintetizan, pues, este instrumento de navegación cósmica, astronómica. Pero ¿por qué los incas protegieron con tan enormes y hermosos muros de piedras megalíticas este instrumento de observación astronómica y cronológica? ¿Qué otra cosa esperaban que no fueran los Pachacutis? Una piedra en el cristalino estanque del cosmos, una forma natural de enseñar esta sagrada sabiduría de nuestros antepasados. Las formas iconográficas, pues, están presentes en el universo andino, en su arqueología, en sus danzas, en su tecnología agraria, la dinámica de los pachas, dos mundos que se cruzan en un taipi, Ucupacha, Caipacha y Hanampacha. El Caipacha es el centro, que es el espacio tránsito de nuestra existencia. El tiempo, pues, para nuestra cultura es oscilatorio, fluye del epicentro, pero regresa a él en ciclos permanentes. Podemos ver fácilmente las huellas iconográficas de nuestra sabiduría antigua y lo principal, el cálculo del eje óptimo de giro de la Tierra, el cual guarda la vida plena, el surgimiento de la vida, el secreto del culto andino al agua, una piedra en el cristalino estanque del cosmos, crea los círculos concéntricos de una onda dibujada sobre el agua como una poderosa señal o signo de un conocimiento global. A través de ese símbolo dinámico se expresa la ley general del movimiento y del tiempo. El tiempo, pues, para nuestra cultura tiene un adentro y un afuera y fluye oscilando cada vez con mayor fuerza, como la chocora, que da vueltas en espiral, ampliando y reduciendo su tamaño según ciclos permanentes. Existe una leyenda mítica que se refiere a dos seres que recorren los tres mundos. Comienzan por el de adentro, pasan por el de aquí y siguen por el de arriba. Uno es Yakumama y el otro Sachamama, ambos representados por dos grandes sierpes o culebras. Los tres mundos se hallan, pues, unidos por estas dos sierpes míticas, dioses del agua y la fecundidad. El Caipacha, pues, significa en la sabiduría andina el sentimiento, Uruguay, donde se hacen las cosas con sentimiento. Y el felino es el puma, el que representa este sitio cósmico del Caipacha. El Ucupacha, el mundo de adentro, representa al Munay, los instintos, o el amaru, el reptil, y el Hanampacha es representado por el cóndor, y su lugar produce las abstracciones en el cerebro, el yachay, el equilibrio entre el muna y el yachay en la realidad cotidiana de Aduay. El hacer nos da el bienestar, la salud y el buen vivir o su mascausay. Estas, pues, son las imágenes y categorías del tiempo, la cultura indígena de los Andes. El equilibrio del yachay y el munay en el caipacha nos da la vida plena o suma causa. El yanantin, los pares complementarios, primera ley del pensamiento andino, ícono de la cultura casma. La segunda ley, el tincuy, o la proporcionalidad de los pares, que es de donde surge la existencia. Podemos comparar la mitología cristiana occidental con la representación simbólica nuestra cultura de Illahui,
que es la luz del par, el conocimiento de todo el horizonte en sus 360 grados. Pachacamac, la imagen de Pachacamac, el poder delegado mientras es par, también representa lo mismo que Illahui en otra iconografía. Puquina Inca, un símbolo que tiene pues la misma connotación, los mismos elementos del Tao asiático y de Maya. Estos son los símbolos de nuestra sabiduría despreciada, desconocida, aborrecida, el Yanantincuy. Esta cruz pues es Tahuapaca, que significa precisamente vínculo entre uno y el otro cosmos, dado que vivimos en un cosmos par, o lo que es lo mismo, un pariverso. Este vínculo es una escuela o camino de perfeccionamiento, porque solo quien logra entenderla y vivirla, es decir, caminar por el Kapak Ñan y encontrar la relación y reconocimiento con su par, podrá haber encontrado el camino de lo justo, de lo correcto y de lo virtuoso. Es decir, el camino de la sabiduría y de la paz es el camino de los Kapak, la ruta de los justos, de los nobles, de los virtuosos. Este es el sagrado método cosmogónico de la ciencia andina. Esta iconografía es pues Illahui, representa a la paridad andina. En un autorretrato vemos pues el sentido paritario de la existencia, un maíz blanco hacia la izquierda y un maíz negro hacia la derecha. Y aquí podemos ver también otra pintura de los hermanos del norte, en donde representan una sociedad paritaria con dos gobiernos, un gobierno de varones y otro de mujeres. Aquí podemos ver un huaco que tiene un hombre con los ojos desorbitados y dos serpientes paritarias tratando de sanarlo. Esto lo hemos titulado como chulla, o la imparidad o cultura de la muerte. La civilización occidental pues adolece la carencia de proporcionalidad entre el varón y la mujer, como si el total del espacio existencial estuviera ocupado solo por el varón. Y eso lo podemos ver en las iconografías, tanto de nuestra cultura que hemos analizado ahora, y también en el canon de las proporciones, que es la misma iconografía, pero dibujada por Leonardo da Vinci en Italia, en la Edad Media. Y podemos preguntarnos ahora, ¿son estas las aspas de Tikra y de las que habla la leyenda de Tunupa Huiracocha? Muchas gracias, amigos. Espero que los temas que les hemos ofrecido hayan sido de su completo agrado. Próximamente les estaremos trayendo más temas sobre la cultura y la filosofía andina.